¿Qué tal todos? ¿Cómo les va? Ha llegado el día esperado, señoras y señores, con Mario Kempes, Fernando Palomo. Este partido va a definir al nuevo campeón. ¿Qué partido nos espera, Mario? Bueno, Fernando, esto es una final y como a todos nos gusta, nos encanta la final. Acá hay muchas cosas que se ponen en juego, por ejemplo, las emociones, el esfuerzo que has tenido que realizar para llegar hasta aquí, las expectativas del club, no digamos nada de la gente, porque la gente demuestra en cada partido que es una locura lo que siente por el equipo, y si es una final, mucho mejor. ¿Quién quiere llegar a una final y perderla? Nadie. Por eso yo creo que vamos a ver y vamos a tener una gran final. Este es el once inicial, un muy defensivo 5-4-1, ¿no? Eso parece, pero a mí también me da la impresión que puede ser hasta ofensivo. Así saldrá a la cancha el segundo equipo. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. Pareciera que no hay vínculo o relación entre la filosofía y el fútbol, y sin embargo, en el fútbol se pueden aplicar teorías filosóficas, reflexión, estrategia. Te puedo decir que hay momentos que podés tener una pausa en la cancha, pero lo que no se puede hacer es dejar de pensar. ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cara a gol! Y la jugada termina ahí. Se equivoca, mala entrega. Tiene espacio para sacar el centro. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Se viene acercando. Veamos qué hace, a ver si la aprovecha. Termina así la jugada. Konoplyanka guarda con el envío. Bien ahí el portero, la pelota sigue viva. Y han conseguido alejar el peligro, era buena. Mira cómo sigue con la pelotita atada. Vamos a tener que salir desde el costado. No pudo hacer este pase. Konoplyanka. Y después de la entrada, la pelota lateral.
muy inteligente cambio de frente. Bien, ahí ese pase filtrado. No creo que este haya sido el final que esperaban. Ahí se viene, lo va a tener. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Desde ahí, ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Córner en corto. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? ¡Si lo clava, lo gana! ¡Impresionante cómo defiende el arco! Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Esa pelota promete. ¡Enorme ese arquero que es el hombre de Ule! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. El corner lo juegan en corto. Un centro que queda bien atrapado. Continúa con el esférico. Es buena la pelota atrás. El arquero que apenas si la acompaña con la mirada. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez. Hay leyes no escritas en el fútbol que te dicen que si jugás de visitante tenés que guardar tus recaudos, ser más precavido, esperar al dueño de casa que va a tener el protagonismo del partido. Pues saben que o las empiezan a escribir o se dejan de basar en mentiras ya, porque el visitante lo que quiere buscar acá es llevar el protagonismo del partido, presionando al rival bien arriba, teniendo personalidad. Tiro de esquina justo al corazón del área. ¡Buen disparo! ¡Puede ser! ¡Gol! ¡Se abrió el marcador! No sé si este gol será definitivo para poder levantar la copa, pero que es importante, no lo vamos a negar. Bueno, señores, un cúmulo de errores garrafales en defensa permite que el equipo contrario marque el gol. Nadie podía rechazar la pelota, nadie podía sacar esa pelota de peligro. Bueno, los errores se pagan, como siempre se dice, y esto lo pagaron. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Konoplyanka.
pase elegante, con clase. Y ahí va, como el conejito, mira, sigue y sigue, no para. Esa pelota es buena, cuidado. Esta es una entrada salvadora. ¡Qué fácil se lo llevó! ¡Es bueno el balón atrás! Un respiro de alivio tras esta recuperación. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Atentos que el peligro no termina. ¡Ah! Pero hay fuera de juego. A tomar aire nomás porque hay offside. Esta jugada dará de qué hablar. Ya quiero ver los periódicos mañana. Este fuera de juego. No solamente hay que ver los periódicos, ¿eh? Hoy, ya en la calle, se está discutiendo esta jugada. Konoplyanka. Sigue con la pelota. Balón cargado de peligro. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Es bueno el intento, no se le va. Toca y toca buscando que el rival se abra. Ahí la puede pasar por el centro. Buen trabajo de la defensa. No tuvo pena levantar la pelota y reventarla para el lateral. Han frenado un buen ataque. Fue mal al piso. Si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada. Yo no sé, a mí que me lo muestren otra vez, pero fuera de juego no sé. Yo no sé qué tanto discute, Mario. Para mí estaba adelantado. Estaba adelantado y las posibilidades de acercarse al arco eran nulas. Bien, el árbitro que no compre y la pelota que sigue. Bien, ahí con el esfuerzo sigue el juego. Cuando aprendiste a jugar, ¿qué hacía? Le daba la pelota al vecino. Bueno, acá está este equipo dándole la pelota al compañero. Sí, entre otros, cientos de toques, maravilloso. Konoplyanka. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Lleven Konoplyanka. Nuevamente el arquero ha estado excepcional.
Y ahí se viene el tiro de esquina a la Caldera. Y ahí se viene el rechazo. Está sobrando espacio para seguir avanzando. Desde ahí no falla. Rechazo, sigue el juego. Hay espacio suficiente para avanzar. Y ahí sigue entusiasmado, sigue adelante. Ay, Orsay, pero apenas se pudo haber aguantado un poco, ¿no? Brillante cambio de juego. Konoplyanka. Ahí va y buscamos ver la pelota. Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. ¡Se viene! ¡Gol! ¡Con esto están ya! Con la sensación de campeones por todo el cuerpo. Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto, ¿eh? Si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada, pero por la jugada tenía que terminar el gol. Y con esto la pizarra 2-0. Konoplyanka. Muy inteligente cambio de frente. Es todo un ejercicio de paciencia lo que está haciendo este equipo. Se fue la pelota, ya saben lo que se viene. Si no recuerdan cómo fue el gol, acá se lo mostramos de nuevo. ¿Para qué? Va a necesitar parar la pelota con lo bien que le pega este jugador. La ha puesto allá, a la derecha. Imposible para el arquero. Ahí se viene, lo va a tener. Y la defensa actúa y frena este ataque inminente. Ideal para un centro. Pase bastante peligroso. Bien ahí, magnífica atajada. Tsunami de oportunidades en el área. Balón que cae fácil en las manos del arquero. Lleven Konoplyanka.
Ha tapado muy bien esa pelota. Continúa con el esférico. Pedazo de centro, mandaste, papá. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ahí va, el buen pase. Atento que recibió bien. No sé qué. Penal, penal. Es penal, pero solo le ha sacado la amarilla. Bueno, por lo menos eso es lo que han ganado. No han perdido el hombre, pero sí tienen un penal en contra. Asume un riesgo tirándose al piso, Mario, y tiene que pagar las consecuencias. Se llevó por delante al contrario. Señores, la repetición le pega con alma y vida y la clavó ahí en el ángulo. Fue un golazo, ¿qué le vamos a hacer? Increíble actuación en la primera parte para este conjunto que ha dominado con mucha comodidad. Y míralo cómo avanza con la pelota. Se puede venir la diagonal. ¡Ojo el remate! ¡Esa pelota que lleva de fibra buena! Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Y hasta acá llegamos con esta acción. Tremendo el bloqueo. Hay tiempo y espacio para el centro. Qué desperdicio. Mira el pase que acaba de entregar. Ahí se prepara el contraataque y opciones. Perdieron la pelota, se ha frustrado la contra. Konoplyanka. Se va a escapar por la línea de cal. Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. De que puede mandar el centro, puede, pero... Este centro termina sin peligro. Y ahora tienen la posesión, ¿qué van a hacer desde acá? ¡Tremendo lo que hizo el guardameta! Y fíjate que estaba muy cerquita del arquero y sin embargo este supo responder al disparo.
Desde el córner la juega corto para su compañero. Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Pase bastante peligroso. Recuerda que te puede ser la acción defensiva del día. Konoplyanka. Atentos a la reacción en la tribuna. 4 minutos le han dado al partido. Y ahora tiene que decidir el árbitro. ¿Qué hará? ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? ¡Cava en centro! ¡Levantó! Y es impecable como el arquero logra capturar la pelota. Y consigue dejar la marca atrás. ¡Atento! ¡Buen pase! ¡Se viene el gol! ¡Ojo! ¡Gol! ¿Qué habrán comido antes del partido? Porque le pegó con alma y vida y fue un golazo. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Llega cortando bien y recupera. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Ya está, se acabó la primera parte. A descansar ahora, estirar un poco las piernitas. 3-1 el partido. El árbitro, que también ha sido protagonista, pite el final de los 45 minutos. Sí, realmente el penal el que ha marcado la diferencia hasta el momento en un partido bastante raro. El árbitro que indica que el segundo tiempo comienza ya. Nos ponemos las pilas. Segundo tiempo de este partido copero que nos ha brindado emociones. Buena esa, si tiene el centro. Defiende bien para recuperarla. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Konoplyanka. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Ahí mueve bien la pelota entre uno y otro.
se enredaron los del fondo. Je ne comprends pas. Vino a comprender. No entiendo lo que acaba de pasar. ¿Qué fuiste a comprar pan? No, Guatalop. La verdad, yo tampoco me explico, ¿eh? Bueno, me explico. Siguen dos goles abajo. Adelantado. ¡Ay! ¡Qué pena, qué pena, qué pena! Por muy poquito quedó en posición adelantada. Una lástima. El árbitro deja palmas para el arquero. Vio la falta, pero siga, siga, dice. Es lo mejor que puede hacer para darle más velocidad al partido. Y saca la pelota hasta el otro costado. ¡Qué buena pelota metido! Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. Y en esta jugada, ni fu ni fa. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Lleven Konoplyanka. Centro bueno, lo puede definir. Tremendo descuido de este jugador. Esta puede ser buena para la contra. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. ¡Mira la volea! Viene ahí el arquero para sacar el balón. A ver, que alguien me explique cómo puede fallar esta clara oportunidad de gol. Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos. Y ahí lo tiene para que les tire una alfombra roja. Parece que la pelota quema, la han regalado. Konoplyanka. Ahí pegadito a la banda, se puede ir tranquilo, derechito nomás. Buena intercepción. Buen camino y puede ser buen recorrido. Y nos adelantamos, el rival se lleva la pelota. Sin sobresaltos, le queda el balón de nuevo. A mí me parece que puede terminar con algo bueno en esta jugada. Aguanta bien, después de esto me imagino que lo van a echar. Y eso que ya caminaban mal en este partido. Una roja que hará inevitable la derrota. Vamos a ver lo que pasa. Todavía falta un poquito de partido. No hay duda que lo van a intentar, pero lo veo bastante difícil.
Se viene un jugador de recambio a la cancha. Con esto quieren levantar el marcador. Juega en corto. A ver qué hace ahora con la que tiene. ¡Qué maravilla, Marito! ¡Una tajada formidable! A este chico le sobra talento en el arco. Deciden jugar así el tiro de esquina. Bien resuelta la jugada por el guardameta. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Hace bien para guardar esa pelota. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tienen la pelota que no quema. Konoplyanka. Se asoman y la ve clara. Y ve el equipo perdiendo la pelota. Le queda todavía media hora al compromiso. Va moviendo la pelota, esperando un espacio. ¡Atajada maravillosa! Estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. El técnico busca cambiar para mejorar la situación. Tsunami de oportunidades en el área. Recupera Yoko Kaijense. Atento con esto, que ya tiene tarjeta encima. Le van a mostrar la segunda amarilla. Se tendrá que ir. Y lo que conlleva, ese tempranito a cambiarse. Ha asumido mucho riesgo en esa entrada. Konoplyanka. Pelota que se va lejos y a la tribuna. Bartosz Salomon. Ahí va avanzando con la pelota. Se queda con la pelota el rival. Ahí tiene un regalito para los defensores. Hermosa asistencia y peligro. Buena tarea la del guardameta. Y ahora entra por la banda. Lleven Konoplyanka. Un cambio al medio sería bueno. Tremendo bloqueo. Pelota que se va desviada. Vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido... un golazo.
¡Ahí llega la ayuda! ¡Y ahí va el pase atrás! Y ahí se va la pelota para que se repita de nuevo el córner. Perdiendo en el partido, el técnico apuesta por un cambio. Córner al corazón del área. Balón desviado y por arriba del travesaño. Atentos que se viene otro tiro de esquina. Se viene un jugador de recambio a la cancha. Con esto quieren levantar el marcador. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Se frustra el córner. ¡Qué bien cómo ha llegado al cierre! Pega con un tubo. Una tarde inspirada de fútbol, golazos para todos los gustos, hat-trick, balón para el museo de casa. Y cómo no lo van a sacar, como decimos en Argentina, en andas, a cocochito. El tercer gol que marca en este partido, este jugador es un fenómeno. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Ahora un poquitito más arriba y la sacaba del estadio, papá. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Puede ser, tiene buena técnica para lograrlo. Buen balón que metieron. ¿Cómo ha tapado eso? ¿Me explican? Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Y míralo, cómo se va el arco rival. Ya está preparado el cambio. Ideal para un centro. ¡Ojo con la que tiene ahora, ojo! Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. Deciden jugar en corto el córner. Muy buena entrada, la pelota al costado. Ah, bueno, hasta con la mano están regalando el balón hoy. Se les fue el balón nomás. Hay peligro en el pase. Sin problemas, el balón para el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Con Oplienka. Llega y se queda con la pelota.
¡Qué espantosa esa barrida! Este le van a sacar tarjeta, seguro. El referí que le muestra tarjeta amarilla. Tiene que tener muchísimo cuidado. Se están contagiando del juego brusco. Ya los castigaron y tienen uno menos. Pelota al área. Ha tapado. ¡Ojo que la clava! Esto termina en saque de arco y nada más. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Siguen con la posesión de la pelota. Ahí tiene para centrar. ¿Será que se viene el gol ahora? Se ha ampliado la diferencia, Mario, entre estos dos equipos. Ahora sí que ya hay que darse por vencido porque lo que hicieron hasta acá llegó. Este partido va a tener todavía más goles. 5-1 se acaban de poner. Konoplyanka. Magnífico ahí abajo. Buen traslado de pelota. El pase que no llega a ningún lado. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Sigue sin parar, gana terreno. Algunos llegarán a decir que le han tirado un peluche apenas. Bartosz Salomon. Tiene espacio para sacar el centro. Es buena esa pelota. Esa pelota ha salido al lateral. Fácil recuperación del balón. Puedes entrar.
Konoplyanka. Gran bloqueo. Mira cómo la protege, como si fuera la última pupusa del domingo. Ahí está, de nuevo, quedándose con la pelota. Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. Se le terminó la cancha, no pudo deshacerse de la pelota. Esa pelota es buena, cuidado. Ojo con esta, viene. ¡Qué maravilla, Marito! Una atajada formidable. A este chico le sobra talento en el arco. Y ahora el córner corto que busca el compañero. Muy buena entrada, la pelota al costado. A ver si decide mandarla al área. Ahí va la pelota en el área. Es bueno el balón atrás. Ni se ha despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. Konoplyanka. Lleven Konoplyanka. ¡Gol! Un poco tarde, dirán, ¿no? Bueno, al menos lo han anotado. Increíble que puedan remontarlo. Dudo que puedan hacer algo más de lo que hasta ahora lograron. Señores, esto es fútbol a su máximo nivel. Fíjate qué bien se desengancha y la jugada termina en gol. Siete goles ya van a parar en algún momento. 5-2 la pizarra. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Bartu Salomón. Y ese es otro pase bueno. ¿Cuántos llevan ya estos muchachos? La verdad que el día de hoy están inspirados. Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. Este es una vez más el gol que emocionó a muchos. Este sí que no se anda por las ramas, ¿eh? Vaya zapatazo que le dio. El córner lo juegan en corto. Una pelota para la bolsa del arquero. Qué gran trabajo está haciendo. Konoplyanka. Sin problemas para llegar a esa pelota. Qué buena entrega. Si puede ser penal, ha pitado penal otra vez, el segundo tiro penal para este equipo en lo que va del partido. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta que le pasó la perdió. Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal.
se anotan, imagínense esta, se lo llevan con moño. ¡Y gol! Bueno, señores, acá tenemos la magia de quien sabe patear un penal. Porque el arquero se tira antes de tiempo y el jugador que patea aprovecha que le deja todo el arco a su disposición para marcar. Falla del arquero. Otro gol más y van 8 ya. 6-2 la pizarra. Y saca la pelota hasta el otro costado. ¡Qué linda bocha! Enorme la recuperación del balón. ¡No lo puede fallar! ¡Memorable para enmarcarla! No había dudas de quiénes llevaban el control del partido, pero quisieron confirmarlo de todos modos para decir, acá estamos, nosotros somos Andre Pos. ¿Y cómo? Otro más para la cuenta. Ahí. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Konoplyanka. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego, la perdieron. Llegó la bocha al área y la rechazan. Konoplyanka. Buena pelota. Ese balón que sigue con vida. Y ahí está, se queda con la pelota el arquero, pero vaya atajadón que hizo antes Marito. Bueno, se viene el pitazo final, ha sonado el pitazo final, el soñado pitazo final. ¡Campeones! Díganlo fuerte, grítenlo. ¡Campeones! Qué razón tenés, Fernando. Realmente no veían la hora de que sonara el silbato. Y este llegó, un gran cierre de una temporada espectacular. Han levantado la copa, han sido campeones y ahora todo es fiesta. Podríamos hablar, Mario, por encima de imágenes que creo superan cualquier palabra. La verdad que han tenido que superar muchísimas cosas para llegar acá. Hoy es el partido más importante que acaban de jugar y el más valioso. Fuegos artificiales ya que adornan el cielo. Las fotografías que quedarán enmarcadas y que quedarán guardadas también en los pasillos de un club que ha peleado muchísimo para poder llegar acá. Campeones, y vaya si hay merecimiento en esta escena. Ahí los tienen. Ahí están los jugadores mostrando el trofeo a la tribuna, que también los hinchas forman parte de este éxito. Se han convertido en ese jugador que necesitaron en momentos fundamentales del trayecto hasta este gran festejo. Los hinchas empujaban cuando más lo necesitaban. Y los jugadores ahí están presentándoles también el éxito a quienes han trabajado por él.
Hay clubes tan grandes que solo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos acompañados por copas. Sí, señor, este equipo ha ganado la copa y ahora queda inmortalizada en el club. Una imagen que quedará grabada en la historia.